Hola, Paco, bon dia. Hola. Un parell de preguntes. La primera, ha generat dubtes l'última derrota de l'equip, i la segona, si heu analitzat el calendari i si, no preocupar-vos, però bueno, si sou conscients que el calendari és molt exigent i arriba un mes de competició important en aquest aspecte. Bueno, no, por parte del equipo a nosotros dudas no, porque ya te digo, llevábamos una buena dinámica y dudas no nos tiene que generar que hayamos perdido este partido, pero sí que siendo exigente sí que nos preocupa, ¿no? Más que dudas, ya te digo, nos preocupa que no hayamos ganado este partido porque era un buen punto de inflexión para tomarnos, no sé, yo creo que vamos, una merecida victoria y para afianzarnos ya en la tabla media. Y luego, respecto al calendario, bueno, sabemos que ahora vienen partidos complicados, pero bueno, que ya te digo también, por ejemplo, ahora viene el Villarreal, que es un duro rival, pero que nosotros en casa tenemos mucha confianza y en los últimos partidos lo hemos hecho muy bien, así que también tenemos que, a la vez que ser exigentes, no tener esa confianza de cómo lo hemos hecho en los últimos partidos. Hola, bon dia, Paco. Hola. Tinc una curiositat, tu que ets de Castelló, això de jugar contra el Villarreal et dona més motivació o ets més del Villarreal que del Castelló, més del Castelló que del Villarreal? Bueno, yo soy de Castellón, de Castellón ciudad y vamos, he pertenecido a los dos equipos. También le tengo de pequeñito jugar en el Castellón y luego de más mayor juego en el Villarreal, así que no sé, le tengo cariño a los dos, pero ya te digo, también es un partido que me motiva muchísimo porque bueno, no sé, siempre jugar contra el Villarreal para mí es atractivo y bueno, también está toda la gente de Castellón y Villarreal pendiente de ese partido y para mí, no sé, te digo, es un partido bonito y especial. I la segona, l'altre dia el Marcelino va dir així textualment com que estava fins als collons de jugar bé i perdre, no? Perquè l'altre dia es veu que van jugar molt bé i van tornar a perdre. ¿Això el fa encara més perillós a aquest equip que té grans jugadors? A ver, yo creo que habrá dicho eso, pero claro, estará contento en cómo están jugando. Yo también veo los partidos de Villarreal y están jugando muy bien y no por decir eso yo creo que va a cambiar su filosofía. Yo creo que les está yendo muy bien. Sí que es verdad que han perdido los dos últimos partidos y bueno, pues saltan un poco las alarmas para ellos, pero ya tío, yo creo que no van a cambiar su manera de jugar porque ya te digo, siempre les va bien y bueno, y no lo van a poner muy difícil. Bon dia, Paco. Bon dia. Serà la tercera jornada seguida que jugareu sense un dels titulars indiscutibles de l'equip, ara serà l'Àlvaro. Això us trastoca molt mentalment o vaja, no passa de ser una mica més anecdòtic, diguem-ne? No, com tu dius es anecdótico porque no sé, hay una plantilla muy muy buena y muy amplia para cubrir todas las necesidades. Esta semana ha faltado uno, ahora falta Álvaro y bueno, eso, los ciclos de las tarjetas o por circunstancias de lesiones va a ser así todo el año. Nosotros no nos preocupa eso porque si no cada semana tendríamos una preocupación, entonces ya te digo, nosotros en ese aspecto estamos muy tranquilos. Hola, Paco. Hola. En relación a lo que comentaba ahora Quique, ¿tenéis la sensación que os pasa quizá también un poco a vosotros, que los dos últimos partidos quizá han sido los mejores y no habéis sacado un buen resultado? Bueno, sobre todo yo creo que el que más refleja eso es el partido del Deportivo en casa, ¿no? Que yo creo que fue nuestro mejor partido a todos los niveles y bueno, fue una pena no sacar un resultado bueno. Ese partido, pues a ver, nos hizo daño porque no metimos goles y esta semana ha vuelto a ser lo mismo, pero ya te digo, yo creo que nos tenemos que quedar con esa imagen, ¿no? Que dimos el último partido en casa porque seguro que a todos, si lo recordamos, tanto a nosotros como a la gente, nos reforzará pensar en ese partido porque si estamos igual que estuvimos contra el Deportivo, pocos puntos dejaremos escapar. Buenos días. Hola. ¿Qué le está faltando o qué le está fallando al equipo para conseguir la regularidad? Pues a ver, sobre todo estos partidos, más que nunca nos ha faltado, sobre todo al principio, ¿no? Salir un poco más enchufados. Hemos tenido fases del partido que hemos estado un poco apáticos y eso nos ha costado mucho y sobre todo, bueno, es que estos partidos metes un gol y ya cambia todo el partido. Y nosotros, bueno, fijándonos en estas dos últimas semanas, si hubiéramos metido un gol las ocasiones que hemos tenido, el partido yo creo hubiera sido nuestro y hubiéramos estado muy tranquilos. Yo creo que eso es
esa suerte un poco de cara a gol, yo creo que nos puede dar esa estabilidad, ¿no? que todos queremos y yo creo que necesitamos. Pero ya te digo, es cuestión de que nos entre un día la pelota y ya cambie todo. Sí, hola Paco. Hola. Heu estat reunits al vestidor abans de l'entrenament. Heu tractat una mica aquestes preocupacions que dius que teniu com a equip? Heu tret alguna conclusió de com atacar això que us pugui amoïnar? Hemos visto el partido y bueno, sobre todo corregido los errores, ¿no? Y reforzar las cosas buenas que hemos hecho, ¿no? Pero sobre todo, como le decía tu compañero, el tema, ¿no? de que tenemos fases del partido, ¿no? que un poco desconectamos, ¿no? Y eso nos está costando ocasiones, nos están costando goles y bueno, eso es lo que nos estamos fijando más y lo que estamos haciendo más hincapié. Lo demás, pues eso las estamos viendo también para reforzarnos a todo cómo está el equipo, la seguridad que tiene cuando pasamos esas fases que está el equipo concentrado y sobre todo que bueno, que estamos haciendo ocasiones y bueno, pues hacer un poco más hincapié, ¿no? En a ver si tenemos un poco más de suerte de meter esos goles. I us heu marcat alguna fita, alguna teràpia per dir això no ha de tornar a passar? Bueno, la terapia es este domingo. Ya ahora hemos visto el vídeo, hemos visto los errores, los hemos hablado y cada uno ha hecho autocrítica y ya está. Y ahí se queda y ya empiezas a trabajar el partido del domingo porque ya te digo, es muy importante.